Bueno, eh boa noite. Na xuntanza desta noite de mércores contamos con Ángeles Maestro. Ángeles Maestro é licenciada en medicina e ciruxía pola Universidade Autónoma de Madrid, e técnica superior de saúde pública polo Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana e actualmente exerce como médica no Servicio Madrileño de Saúde. Queremos aproveitar este momento e a súa presenza aquí para amosar todo o noso recoñecemento ao colectivo de profesionais da sanidade que están sostendo co seu traballo e compromiso un funcionamento público e digno dos servicios sanitarios en crecente proceso de privatización. Que a calidade na atención no noso sistema sanitario siga a resistir a pesar da evidente reducción de medios con vistas ao seu desmantelamento que a dignidade na atención consiga ainda así sobrevivir, debemos yo ao esforzo diario destes traballadores e traballadoras públicos. As razóns polas que consideramos desde a aula castelao que don Ángeles maestro, a persoa, que se xa a persoa idónea para falarmos do tema, capitalismo e saúde, fican evidentes con só votar unha ollada superficial a súa trayectoria non só profesional, senón tamén persoal e militante. Sen embargo, se non o permiten, pois gustaríanos facer explícitos os motivos polos que nos acompaña xa por terceira vez neste foro desde que as semanas de filosofía comezaron a súa andaina. Ademais de pola súa pertenza ao gremio sanitario, estimamos imprescindible a súa presenza aquí porque constitúe un exemplo de compromiso e loita por unha idea de saúde que está nas antípodas do concepto mercantilizado da mesma, Esta concepción enganosa da saúde como mercadoría que un usuario adquire para o seu corpo individual. Fronte a isto, está a concepción da saúde como un dereito que se obtén e só se preserva na loita por un tecido de dereitos interdependentes, no que aquela non pode subsistir illada. Ou é que acaso pode se manter o dereito individual á saúde no medio dunha realidade na que aumentan vertixinosamente as desigualdades e a xustiza e a inxustiza económica, social e laboral? A trasectoria vital, militante e profesional da nosa convidada dá mostra de como ela concibe esta necesaria implicación na loita polos dereitos colectivos no núcleo da cal se está a poñer en xogo tamén o dereito a unha vida digna da que a saúde constitúe un aspecto fundamental. En por iso, quixéramos contar algunhas cousas deste seu percorrido antes de darlle a palabra. Militou no Partido Comunista de España dende 1973 até o 2005. En 1979 foi elixida concejal de Talavera de la Reina no primeiro goberno municipal electo tras a morte de Franco, No 89 é elixida deputada no Congreso por Esquerda Unida, sendo relixida no ano 93 e no ano 96. Foi unha das fundadoras de Esquerda Unida, sendo, dende o primeiro momento, membro do Consello Político Federal e da Presidencia Executiva. Dentro desta organización situouse na ala esquerda, dirixindo tendencias como Plataforma de Izquierdas ou Corriente Roja, No PCE formou parte da Secretaría de Relacións Internacionais, do Comité Federal e do Comité Executivo. En 1996 foi membro do Tribunal Internacional por Crimes contra a Humanidade cometidos polo Consello de Seguridade de Nacións Unidas no Irak. No ano 2000, do Tribunal Internacional que xulgou en Nova York aos xefes do goberno de países da OTAN polo ataque a ex-Yugoslavia e do Tribunal de Conciencia que condenou a Israel en Bruselas por crimes contra o povo do Líbano no 2008. No ano 2000, reincorporouse o seu posto de médica no Servizo Madrileño de Saúde. No 2004, foi cando abandonou Esquerda Unida. E en xuño de 2005, abandonou o Partido Comunista de España tras, rexeitar, tras rexeitarse nun Congreso a proposta que defendeu contese e lista alternativa Unha proposta que acadou, por certo, un apoio do 42,5% para que o Partido Comunista acadase plena soberanía e deixase a Esquerda Unida tamén. Nas eleccións ao Parlamento Europeo de 2009 foi candidata nas listas de Iniciativa Internacionalista, la solidaridade entre os pueblos. A sí mesma, Así mesmo, ten amosado en diversas ocasións o seu apoio ao Partido Comunista de Tierras Vascas, ten tamén diversas publicacións que aparecen indicadas no dossier que teñen vostedes, simplemente destacar pois que acaba de publicarse o libro no que participa e onde colabora tamén a persoa encargada de pronunciar a lección de clausura desta Semana Galega de Filosofía, Guillermo Rendueles, unha obra que se titula Capitalismo e Salud Mental, Pídolles desculpas por, ter, por terdes eh, roubado con extensión esta presentación un tempo precioso no que escoitar a nosa convidada, mas cremos importante para todos aqueles que non a coñezan facérmonos unha idea da talla da persoa a quen temos diante. Alguén que podendo escoller un camiño político e profesional máis doado, escolla aquel camiño que os seus principios lle exixen, ainda que isto supoña abandonar o partido polo que traballou máis de 35 anos. Alguén, por tanto, cuxa integridade e compromiso constitúe unha lección de vida e de loita para todas e todos nós por unha realidade máis digna. Ángeles Maestro, o noso máis fondo agradecemento por eh, voltar a aceptar con tanta generosidade o noso convite e eh, é unha imensa honra e un placer poder escoitarte e compartir esta Semana Galega de Filosofía contigo. Muchas gracias Diana, muchas gracias por el cariño que, que has puesto, que habéis puesto en, en la presentación de un poco de, de la vida que, que va pasando y que va dejando algunas cosas hechas y muchas por hacer. ¿no? Eh, agradezco muchísimo, de verdad, la invitación y casi tanto como la invitación la posibilidad de estar aquí y de haber tenido el privilegio de escuchar a ponentes destacadísimos, ya por mujeres y hombres destacadísimos que han aportado un, en fin, un tesoro único en el Estado español. La verdad es que me ocupo de estos temas y conozco bastante por militancia política, eh, las comunidades autónomas, las nacionalidades y puedo asegurar que Galicia tiene el honor de tener las jornadas de pensamiento crítico más importantes del Estado español. Yo creo que estos 34 años de trabajo, de inteligencia, de, de cariño puesto por, por sacar adelante estas jornadas, que sé muy bien que han pasado momentos muy difíciles, que habéis sido capaces de de algo que, que muchas veces está pendiente en, en el compromiso político y en el compromiso social, y es la incorporación de gente joven, es decir, la, la sustitución generacional, y yo creo que lo estáis haciendo con muchísimo éxito, ¿no? tanto para la, la gente más mayor que, que deja su experiencia y su poso, como gente como, como Diana que... que supongo que no hace mucho por su edad que se ha incorporado a, a la tarea. ¿no? Entonces, yo eh, os pido a los que estáis aquí viviendo, a las personas que estáis aquí, que, que si hace falta echeis todas las manos que podáis para que estas jornadas eh, se mantengan. ¿no? Bueno, el objetivo de lo que, que yo quiero explicaros esta tarde es eh, intentar que se llegue a la conclusión de que efectivamente capitalismo y salud capitalismo y servicios sanitarios públicos son dos términos excluyentes. Es decir, son dos términos de un binomio en el cual el desarrollo de una de las partes va en detrimento de otras. Y que cuando nos encontramos en momentos como los actuales de un capitalismo que está viviendo la mayor crisis de su historia, el desarrollo de la salud, el desarrollo de los servicios sanitarios públicos efectivamente está corriendo la suerte más comprometida de su historia. En primer lugar, voy a aprovechar la diapositiva que, que acompaña para el que quiera que o quien quiera después en el coloquio, si quiere discutirlo, aunque no creo que estamos en, la, en una gravísima crisis capitalista. Y me interesa dejar claro esto porque a veces con buena voluntad, y bueno, viendo lo que ha pasado hoy en Madrid, que han detenido a, a una buena panda de delincuentes comunes y desde luego políticos por ideología, ¿no? Delincuentes comunes, eh, se impone muchas veces la afirmación de que esto es una estafa. De que no es una crisis, que es una estafa. Efectivamente, ladrones los hay a mansalva, pero esto es una crisis. Es importante señalarlo porque correríamos el riesgo de pensar, si fuera solamente una estafa, de que metiendo en la cárcel a los estafadores y a los ladrones quedaría resuelto el problema. Y no es así. La cosa es mucho más seria. La diapositiva que, que veis proyectada muestra la evolución del Producto Bruto Mundial a partir de finales de los años 60. Y a pesar de los altibajos, veis que la línea de, ten, de tendencia es una línea decreciente. Es una línea que indica la caída tendencial de la, de la tasa de ganancia, que tiene eh, a su lado, en su lado, en vuestro lado derecho, veis una línea de color naranja que indica el crecimiento vertical casi de los productos financieros derivados, es decir, de la burbuja financiera que fue el intento del capitalismo de salir de la, de la crisis, como siempre en la historia. Esta curiosa imagen da idea de las ondas largas de las crisis capitalistas, es decir, las crisis capitalistas que tienen fases de auge, fases de caída. Que vista, aunque esto es un esquema, vistas en la historia, tienen una, una, una duración semejante, y que cada momento de hundimiento en la parte más baja de la crisis va acompañada, aparte de una limpieza de las empresas no competitivas, el capitalismo en crisis eh, aprovecha para llevar a cabo una gran concentración de capital y una eliminación de empresas que, eh, retrasadas en la competencia, cada fase de crisis coincide con descubrimientos científicos y, y tecnológicos que permiten aumentar la productividad, introducen mejoras muy importantes en la producción. El último, la última onda, veis que está señalada en gris oscuro, tiene una fase a finales de los años 90, se produce la fase que hubiera debido ser el momento en el que se retoma una nueva onda de crecimiento, tal y como ha venido sucediendo en la historia del capitalismo, pero a pesar de que se producen descubrimientos, y avances científicos de, de la envergadura de los avances en las comunicaciones, los avances en el descubrimiento del genoma, de nuevos materiales, lo inquietante es que la crisis sigue profundizándose y no tiene visos de finalizar. Es decir, los brotes verdes de Rajoy y todo eso son meras patrañas. Esa, esa situación eh, es la que está marcando un momento en el cual el capital busca estrategias de respuesta. Volviendo a la diapositiva anterior, cuando. Empieza a iniciarse la crisis, veis que es a finales de los años 60, principios de los 70. El capitalismo en crisis ve que los sectores productivos cada vez ofrecen menos rentabilidad. Y la respuesta de ese capitalismo son las políticas neoliberales que os sonarán que son maneras en las cuales el capitalismo busca resolver sus problemas. Y busca resolver sus problemas buscando sectores en los que se ofrece mayor rentabilidad. Ese momento, a partir de los años 70, en que empiezan a definirse las políticas neoliberales, son momentos en los que en el Estado español eh, tienen lugar a principios de los años 80, son momentos de las privatizaciones de las grandes empresas públicas. Es decir, empresas que producen productos de primera necesidad, la electricidad, eh, la energía, el, el agua, los transportes, las comunicaciones, y que privatizadas en régimen de monopolio y, y prácticamente a precio de saldo, ofrecen un negocio seguro porque ofrecen al capital una inversión muy baja y una clientela cautiva porque, porque efectivamente estamos obligados a comprar productos de primera necesidad. Ese, esa etapa coincide con la entrada en la, en la comunidad económica europea y coincide con el desmantelamiento de la industria pesada, de la minería, la privatización o la destrucción de empresas. A continuación, la crisis se mantiene y ya instalándonos en lo que son los servicios sociales y en concreto en la sanidad, se plantea un nuevo paso en las políticas de privatizaciones. Es un momento general en el que Margaret Thatcher en Gran Bretaña eh, se produce un libro que lleva el título tan sugerente de Trabajando para los pacientes que es toda una estrategia de privatización y desmantelamiento del mejor sistema sanitario público de Europa Occidental, hay que decir que construido en un país capitalista, pero con criterios tomados prestados de la Unión Soviética, y lo que se plantea es una guía para su privatización. Aquí, en el año 1991, Teniendo el PSOE mayoría absoluta, en el Parlamento Español se constituye una comisión para la mejora y modernización del sistema sanitario, presidida por un banquero franquista, gobernador civil de Segovia durante la dictadura, Fernando Abril Martorell, nombre que veremos después aparecer no en él, que ya murió, sino en sus descendencias, en todas las políticas de privatizaciones. Este informe plantea el desmembramiento del sistema sanitario, empieza la privatización por sectores aparentemente poco importantes, como es las lavanderías, las cocinas los servicios de limpieza, servicios de limpieza que eh, son privatizados. En este momento, eh, eh, los servicios de limpieza de los grandes hospitales de Madrid están en manos de una filial de Ferrovial, eh, Ferroser, cuyo mm, presidente es, los nombres lo, lo indico porque... Es importante ver cómo los nombres de la dictadura se mantienen, que es propiedad de un señor que se llama Rafael Pino Calvo Sotelo. Esa privatización de los servicios de limpieza de los hospitales se hace reduciendo drásticamente las plantillas, es decir, las, las trabajadoras públicas de los hospitales pasan a ser. Eh, subrogadas en la mayor parte de los casos a la empresa, esta con la reducción de las plantillas al 50%. Eso ha sucedido en todos los países en los que se ha privatizado el servicio de limpieza. Otro tanto podemos decir de la lavandería, de las cocinas, etcétera, pero el servicio de limpieza en un hospital tiene una, una trascendencia absolutamente clave que ha determinado que la mortalidad por enfermedades infecciosas contraídas en el hospital y que no fueron causa de ingreso, es decir, las famosas infecciones hospitalarias, sea la primera causa de muerte intrahospitalaria. Y que ha hecho que en lugares como Escocia o Gales haya movimientos eh, de usuarios muy importantes reclamando, en primer lugar, la... Eh, vuelta a manos públicas de los servicios de limpieza. En, en el Estado español, todavía con gobierno del PSOE, se produce un elemento clave para la privatización no ya de los servicios auxiliares, sino del núcleo central de la sanidad. Y es la separación. Hay un real decreto de 1991 en el cual se separa la financiación, siempre pública, de la prestación de los servicios que puede ser pública o privada. Y hay todo un cambio, no quiero extenderme porque si no me, me voy a ir en el tiempo, pero si hay aquí profesionales de la sanidad eh, que quieran retomarlo en el coloquio, porque hay... Mmm, hay un, un momento en el que se da una batalla ideológica muy importante, perdida por la ideología de izquierda, en el cual eh, la gente con formación como la mía, deciros que la salud pública y la medicina preventiva es el estudio de los factores sociales, económicos, culturales, medioambientales, sobre... La salud de las personas y que por lo tanto es posible y es el objetivo fundamental la evaluación de la calidad de los servicios sanitarios en función de la disminución de, de la muerte y de la enfermedad, que es perfectamente, es decir, estamos destinando en el Estado español en este momento anualmente 62.000 millones de euros y que menos que tener una evaluación del grado de eficacia de esos servicios midiéndolos de la única manera razonable posible, y es de si estamos disminuyendo el sufrimiento, si estamos disminuyendo la enfermedad o si estamos retrasando la muerte. ¿no? Claro, todo ese criterio, que es el criterio elemental y lógico, se sustituye por la medición de la eficacia de la eficiencia, valorando no el resultado de la acción de los servicios sanitarios, sino de la actividad de los mismos. Es decir, la calidad de un quirófano se mide en función de la cantidad de intervenciones que se permite, eh, se evalúa a través de procesos muy complejos el coste. De cada, de cada proceso, es decir, de cada intervención. Claro, hay algunas cosas que, que desde el primer momento hay trampa, porque hay cosas que son evaluables, como por ejemplo cuánto cuesta eh, hacer una, una operación de apendicitis. Pero el tratamiento de un enfermo, una enferma crónica de, por una bronquitis crónica o con una cardiopatía crónica que reingresa varias veces, eso es muy difícil de calcular es decir, empiezan a identificarse procesos rentables y procesos no rentables y pacientes rentables y pacientes no rentables. Es decir, si yo calculo lo que vale el hacer una intervención de apendicitis, por ejemplo, no es lo mismo que la persona tenga 20 años que, que la persona tenga 80 y además tenga hipertensión y además tenga diabetes y además tenga cualquier otro tipo de patología. La misma intervención es, conlleva más gasto en el segundo caso, obviamente. Si se paga una cantidad determinada por esa intervención, obviamente todo el mundo va a querer y se mide la eficacia en función de la cantidad de actividades y el ahorro, todo el mundo va a querer hacer muchas intervenciones en personas jóvenes y muchas menos en personas eh, mayores con otras complicaciones. Y además hay otro un elemento inquietante y es el efecto de la presión sobre el personal médico. Que es quien indica la intervención, la presión económica. Voy a poner un ejemplo porque me voy a ahorrar palabras, porque además hay una tesis doctoral. En Cataluña se hizo una tesis doctoral estudiando intervenciones simples, como extirpaciones de vesícula biliar, de amígdalas, de, de, de apéndice comparando en poblaciones semejantes, como se debe hacer, para comparar algo, semejantes en todo, excepto que unos se realizaban en un hospital con ánimo de lucro y en otros en un hospital sin ánimo de lucro. Y se vio que ese número de intervenciones eh, sencillas, rentables, se multiplicaba por cuatro en hospitales con ánimo de lucro en relación con hospitales sin ánimo de lucro. Es decir, se estaban indicando intervenciones quirúrgicas no necesarias, porque la compañera que hizo la tesis doctoral analizó la anatomía patológica que en la inmensa mayoría de los casos era perfectamente normal de los apéndices o las vesículas extraídas. Claro, esto que es bastante inquietante se está extrapolando ahora mismo a los mecanismos de gestión privada. Me explico. La selección de pacientes Está funcionando en los hospitales de gestión privada, en los cuales la financiación es pública y la empresa, en, en su inmensa mayoría, empresas constructoras que han huido de la crisis, en Madrid la inmensa mayoría de la trama púnica, cajas de ahorros, eh, en, empresas de seguros se hace encargo de la gestión de un hospital. Claro, la Consejería de Sanidad de cada lugar paga una cantidad fija por año por cada una de las personas del área de influencia de ese hospital. Imaginaos Pontevedra, pues hay un hospital de gestión privada, aunque los de Vigo lo tienen más fácil aquí para imaginarlo, ¿no? eh, la Consejería de Sanidad paga una cantidad anual, 500, 600, 700 euros por persona y año, fija, independientemente de si eh, la persona en cuestión utiliza o no utiliza el hospital. Es decir, eh, ese hospital tendrá mucho más interés en hacer campañas de marketing para que personas de fuera de su área de influencia vayan al hospital porque la consejería de sanidad paga aparte la actividad de ese hospital realizada por personas del área de fuera de ese área sanitaria también ese hospital de gestión privada como no tiene la opción de y lo hace, claro, reserva un número de camas fuera de lista de espera para las aseguradoras privadas o para las personas que van pagando directamente la atención sanitaria. Cuando yo estaba hablando sobre esto, en Elche, me acuerdo, en la comunidad autónoma del país Valenciá, que. Si Galicia y Madrid estamos sufriendo fuerte la privatización de la sanidad, desde luego en el país valenciano se quedan atrás, eh, en el coloquio alzó la mano una, una mujer médica eh, que me dijo que había trabajado en urgencia en un hospital de gestión privada y me explicó cómo eh, criterios de screening, no me gusta la palabra inglesa, pero bueno, sí, de jerarquización, de priorización en la atención que lógicamente se utilizan en urgencias, ¿no? Porque una en fin un infarto de miocardio, pues hay que atenderlo antes que una fractura de tibia, porque en un caso peligra la vida y en otro no, ¿no? Entonces se identifican con colores en el ordenador las prioridades. Bueno, pues en el caso de los hospitales de gestión privada la prioridad roja era para las aseguradoras privadas y personas que pagaban directamente su atención. La prioridad inmediatamente inferior, la naranja, era la, la correspondiente a gente que va fuera del área sanitaria y que, por lo tanto, eh, la Consejería de Sanidad la paga aparte. Y la prioridad mínima era la de las personas por las cuales... El hospital recibe una cantidad fija al año. El otro mecanismo de intervención, porque claro, es evidente, no hace falta ser un economista como los prestigiosos que nos han acompañado estos días para saber que el negocio está en recibir una cantidad de la Consejería de Sanidad, gastar menos y el resto son beneficios. Claro, Ninguna Consejería de Sanidad establece como obligatoriedad a ninguna empresa privada la plantilla mínima que debe tener. La empresa pone a quien cree. Han, han ocurrido casos. Para que no os aburráis, os voy a contar cosas reales. ¿eh? Todo lo que digo son cosas que eh, han sido publicadas en los medios de comunicación locales. En el Hospital de Arganda, por ejemplo... Eh, había cinco ginecólogas, eran mujeres todas, y por la, a partir de las tres de la tarde quedaba una. Y hubo varias ocasiones en las que se produjeron partos complicados, eh, dos al mismo tiempo, y claro, dos en los cuales, como sabemos las mujeres que hemos tenido hijos, y yo creo que casi todo el mundo, que te juegas la vida en minutos. Entonces, no, no murió la madre y el niño correspondiente porque había eh, un anestesista que ayudó o un cirujano que estaba, que no se había ido a su casa todavía. Las mujeres estas, que eran personal, eh, porque esa es una de las formas de privatización en la que se privatiza todo, excepto el personal que sigue dependiendo. De, de la Consejería de Sanidad, estas mujeres dijeron que ellas no trabajaban en esas condiciones y fueron a la Consejería de Sanidad a decirlo. Y la respuesta fue que o trabajaban en esas condiciones o si se marchaban, cosa que hicieron, no serían contratadas en ningún hospital ni público ni privado de la Comunidad de Madrid. Y así fue. Ellas pagaron con su dignidad de esos profesionales dignos que hay. Eh, el, el hecho de no, con, no continuar trabajando en esas condiciones. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que está. Eh, la precariedad hace que haya mucha gente que, que quiera trabajar en esas condiciones. Esa es una manera de privatizar la gestión. Otra, más importante, es que el personal sanitario dependa no de la Consejería de Sanidad, sino directamente de la empresa. De eso, en Madrid hay cuatro hospitales privatizados al 100%. En, est, en los casos de estos hospitales, el 50% del salario de los médicos está vinculado a objetivos de ahorro. Es decir, hay eh, incentivos que cuantifican los días. En los que se da de alta precoz una persona. Claro, ahí en cada patología hay una media. Y eso es lo que se suele pagar. ¿no? Una media de coste, el coste ese por proceso que os decía, se calcula una media. Si yo doy el alta por debajo de la media, claro, la empresa gana más. Aumento el riesgo y la probabilidad. De que esa persona reingrese por complicaciones, reingrese por, por infecciones o por en fin, cualquier otro tipo de cosa. El gasto sanitario real aumenta, pero sistemáticamente en estos hospitales de gestión privada se contabiliza como un nuevo paciente, con lo cual. Se da esa apariencia que luego se dice de que los hospitales de gestión privada son más rentables, más eficaces, despilfarran menos, gastan, gastan menos. ¿no? Claro, se incentiva no solamente el alta precoz, la no derivación al especialista, la utilización de quirófanos de menos complejidad, eh, la utilización de medios diagnósticos menos costosos, etcétera. Otro paso más en la privatización de la sanidad es algo que probablemente quienes no seáis del gremio a lo mejor no habéis oído nombrar. Y es una cosa que llaman finamente y elegantemente la gestión clínica. Hay que decir que empezaron llamándolo con su nombre real, gestión empresarial. Claro, cosa que yo aproveché, entonces tenía la posibilidad de estar en el Parlamento y de, y de, y de hablar con más repercusión. Y dije, claro, gestión empresarial, lógico, una gestión empresarial, cualquier empresario, cualquiera, si no está loco, su objetivo fundamental es ganar lo más posible. Eso es el objetivo fundamental de una empresa privada. Luego vienen otras consideraciones. Claro, como eso era muy feo, pues lo llamaron gestión clínica. Pero el planteamiento es el siguiente. Hacer de un centro de salud, de una planta o de un servicio de un hospital, una empresita, de manera que un grupo de médicos recibe un presupuesto lo administra como mejor entienda, sustituye o no sustituye las bajas por enfermedad, por maternidad, por vacaciones, administra mmm, su servicio y reparte beneficios. Lo que os puedo decir es que en Cataluña, que es donde más lejos se ha ido en este planteamiento, las llamadas entidades de base asociativa, las EVAS, han supuesto que en atención primaria el salario de algunas de ellas, que han conseguido ser la mejor empresa modelo, es decir, la máxima rentabilidad, los salarios de los médicos triplicaban los de un profesional de su cualificación en el sistema sanitario público. Y claro, como eran accionistas, pues vendían sus acciones. Y uno que se quería jubilar, vendió sus acciones y eso ha trascendido por valor de 340.000 euros. Y todas esas cosas son constatables y eso da idea de lo que está pasando con los servicios sanitarios en este momento. Hay algo más que yo quería comentaros y que tiene que ver mm, eh, con la reivindicación de algo que es muy común, que tiene que ver con esa idea de que la crisis es una estafa y que muchas personas de buena voluntad, desde mi punto de vista completamente equivocadas, reivindican. Y yo lo quiero explicar porque me parece una trampa muy grave. Y es que reivindican el, la vuelta del estado del bienestar. Es decir, hay una, una idea perversa, engañosa, fetiche, y es un, el tener una, un sentimiento que aquí fue utilizadísimo en el estado español para vender las bondades de la entrada en la Unión Europea, que consistía en decir, bueno, es que entrada en Europa eh, es la entrada en el Estado del Bienestar. Grandes servicios públicos, buenos sistemas de pensiones, eh, derechos sociales, derechos laborales. Claro, olvidando algo que es muy importante y que mm, se habló en algunos debates que, que hemos tenido aquí estos días. Es decir, el estado del bienestar da la idea de, un, de una situación eh, infinita, ¿no? eterna, como al capitalismo le gusta mostrarse a sí mismo, natural y eterna. Y el bienestar pues es una sensación, bueno, inmejorable, ¿no? El bienestar. Claro, históricamente el estado del bienestar existe, no en todo el planeta, obviamente. Sino en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en un momento histórico concreto. Como aquí se dijo, directamente vinculado a la existencia de una Unión Soviética que se puede criticar de una manera o de otra, o entonces se podía criticar, pero había resuelto los grandes problemas de un pueblo mucho más atrasado que los pueblos de Europa. Y que además. En esos pueblos de Europa, junto con la Unión Soviética, habían sido capaces de derrotar al fascismo y todavía tenían las armas en la mano. Y claro, eso para el capital era una situación un poco complicadita. Y es en esa situación en la que el capital, como siempre, cada, cada uno que ha hecho una huelga lo ha comprobado, el capital da algo para evitar un mal mayor. Es decir, si tú aumentas la presión y ellos tienen miedo de que de que les arranques algo más importante ceden y te dan algo. desde luego nunca ceden nada gratuitamente. entonces ese es el momento del estado, del estado del bienestar unido a el incremento de la explotación de los países de la periferia del capitalismo y de algo muy importante que estamos pagando ahora. y es un pacto social en el que un pacto social no escrito, eh, no hay ningún documento, pero un pacto social eficacísimo que consistió en, previo soborno correspondiente a las grandes centrales sindicales, supuestamente de clase, y a la izquierda institucional, plantear una situación en la cual el conflicto social nunca cambiara las estructuras de poder existentes. Es decir, podía haber huelgas, podía haber... Pero nunca se llegaba a poner en, en cuestión esa estructura, esa estructura de poder. Claro, quienes hoy reivindican la vuelta del estado del bienestar están haciendo una enorme trampa. Yo no digo que no haya gente de buena fe que lo diga, pero hay otros que saben, porque sobre todo saben que esa crisis... Es una crisis real. Que además en lo que estamos es en una situación en la cual ese capital que está buscando espacios de rentabilidad económica donde sea, y donde sea es donde sea, y los escrúpulos no valen, y si no tenemos las guerras de saqueo de Siria y de Irak... Eh, cuando no la precariedad extendida en los millones de, de gente en el siglo XXI muriendo, pasando hambre, cuando la humanidad tendría capacidades de resolver eh, la vida de la gente con, con exceso. ¿no? Entonces, en este momento lo que hay, y eso me parece muy importante ya acercándome a... Al, al final de, de mi intervención, lo que hay en este momento es una forma de disciplina de los gobiernos en la Unión Europea planteada a través del de Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que están planteando os retrotraigo a algo que pasó poco después de estar yo aquí en 2011 y fue en el mes de agosto, ¿os acordáis? En la última semana de agosto, gobierno Zapatero, eh, en una semana, en agosto, se decide cambiar la constitución, esa que no se puede cambiar. Para tocar el derecho de autodeterminación de los pueblos, ni para quitarnos de en medio a una monarquía heredera de la dictadura, se puede cambiar de la noche a la mañana para eh, introducir un nuevo artículo que nos obliga al pago de una deuda, que es una deuda construida a base de trasladar cientos de miles de millones de euros a la gran banca y a las grandes empresas multinacionales a declarar prioritario el pago de esa deuda y a someternos a los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea. Lo más grave no es la reforma de la Constitución, porque podría ser que el artículo 135 tuviera la misma validez que los artículos que señalan el derecho a la vivienda o la educación o la sanidad, es decir, nada. Por si acaso... Lo que el Estado español y el resto de los Estados de la zona euro hemos ratificado es un tratado, el Tratado de Estabilidad, Cooperación y Gobernanza de la Zona Euro, que nos somete estrictamente a obligaciones el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social, es decir, y las pensiones. A, de aquí a 2020, a ver, y, y cada vez queda menos, ¿eh? porque claro, estamos en 2017, de aquí a 2020 la deuda que en estos momentos es el 100% del Producto Interior Bruto, en números redondos, hay que reducirla al 60% y cada vez aumenta más, y el déficit de todas las administraciones públicas no tiene que ser superior al 3%. Es decir, el gasto público en servicios sociales de los ayuntamientos, comunidades autónomas, de todas las administraciones del Estado tiene que reducirse obligatoriamente hay una serie de multas establecidas en una ley orgánica, la Ley Orgánica 2/2012, que detrae de los presupuestos públicos una cantidad que es el 0,1% del PIB de ese ayuntamiento, de ese término municipal o de esa comunidad autónoma. Es decir, son cantidades muy importantes. O si no, o si no. Imaginaros un ayuntamiento, imaginaros Marinaleda, Leda, ¿no? Que es el ayuntamiento, yo creo que, que todos querría, en el que todos querríamos vivir, ¿no? Imaginaros que la gente de allí dice que no, que no, que ellos que van a hacer es que anteponen el cumplimiento eh, la satisfacción de las necesidades de su gente ni el pago de la deuda y que ellos que se pasan por Montera a la Unión Europea y a la Troika y a Montoro. El Banco de España les detrae una cantidad. Si persisten seis meses más, esa cantidad se convierte en multa. Y si siguen persistiendo, hay una ley, un artículo de la ley orgánica 2-2012, lo digo por si alguien, aunque luego, eh, bueno, os cuento. Eh, esa ley dice que si siguen persistiendo recalcitrantes se aplicará el artículo 61 de la ley de régimen local. si vais al artículo 61.3 de la ley de régimen local dice que los ayuntamientos que incumplan gravemente sus compromisos constitucionales serán intervenidos, es decir, serán disueltos. irá a la guardia civil a sacar al alcalde y a los concejales elegidos por la supuesta soberanía popular y serán sustituidos por una gestora. Es decir, esa es lo que está previsto en las leyes, lo que está escrito. Claro, es muy importante tener en cuenta que en estos momentos yo os emplazo a que me digáis si en una situación como esa, ¿Es posible soberanía popular? ¿Es posible la existencia de alternativas políticas en el marco de la Unión Europea y de la zona euro? Hemos visto un ejemplo dramático del que casi nadie quiere hablar. Desde luego, la gente que tiene representación institucional huye de ello como el gato escaldado. Es el ejemplo de Grecia. Claro, porque en el Estado español hemos vivido una situación en la cual se han depositado grandes esperanzas en ver si nuevas formas de hacer políticas más modernas con otro tipo de gente nos sacaban del pozo. Y claro, lo que puso de manifiesto Siriza es como una fuerza política elegida. Con el 36% de los votos, con un programa que decía que iban a revertir los dos memorándums, que eran los compromisos de privatizaciones y de reducción del gasto público que habían eh, suscrito con la troika los gobiernos anteriores, y que iban a cambiar la situación y que no iban a pagar la deuda. Claro. Mmm, eso lo plantearon como diciendo, bueno, confiar en nosotros, que ahí va a ir el Barufakis, tan estupendo él con la moto, iba a ir allí a, a Bruselas a convencerles a aquellos señores y señoras de que tenía en fin, un programa muy bueno, muy buen pensado, porque él es un buen economista, y claro, quitando de aquí, poniendo de allá y con buena voluntad, pues las cosas podían ir de otra manera. Claro, en la Unión Europea, como Varoufakis mismo dijo, le dijeron que podía tener toda la razón, pero que en la Unión Europea iban a ir a por ellos textualmente. Y luego lo que hizo Siriza, que también recordaréis, es… Va a hacer ahora dos años, en el mes de junio, un referéndum en el cual se preguntaba explícitamente al pueblo griego si quería… que se ejecutara el mandato de la Unión Europea y por un 62, hermosísimo 62% el pueblo griego dijo no. Al día siguiente lo no sabéis lo que pasó. Claro, este, esta situación nos lleva a plantear algunas cosas importantes. Y es que mmm, Siriza, Eh, planteó un imposible. Es decir, lo que el pueblo griego está sufriendo y lo que Siriza ha demostrado es que no se trata de negociar mejor, es que, como en las huelgas y en las luchas, se trata de demostrar una perseverancia, una fuerza y una determinación que hagan capaces. Que, que, hagan, que permitan que esa gente actúe de otra manera ante la fuerza organizada de la gente. Ese es un planteamiento que se fue, eso sí que es eh, achacable a Siriza. ¿Por qué no preparó a su pueblo? ¿Por qué se creyó? que la Unión Europea, en definitiva, que el capital iba a tratar a Grecia de diferente manera a como ha tratado en otros momentos de la historia a gobiernos que realmente pretendieron llevar a cabo políticas que dañaran los intereses del capital. Porque es que eso es a lo que nos estamos enfrentando en estos momentos. La Unión Europea, el Tratado de Maastricht, no voy a detenerme, pero intento que os vuelva a la memoria, muestra claramente que no hay alternativa dentro, no hay otra alternativa que la economía de, de mercado. Entonces, los planteamientos tienen que ser otros. Y lo que yo os quería llevar a vuestro convencimiento, porque... Muchas veces nos olvidamos de que, a veces, cuando se habla de alternativas políticas, eh, podría parecer que es que, bueno, pues unos son más de izquierdas, otros son menos de izquierdas, otros son más moderados, otros más revolucionarios, pero que es una cuestión opinable. Y lo que yo quiero plantearos es que en ese capitalismo en crisis, la violencia social, del incremento de la tasa de explotación, de el, la actuación despiadada para conseguir que la tasa de beneficio no decaiga o decaiga lo menos posible, tiene consecuencias concretas, consecuencias mortales. Eso es lo que hay un trabajo por quien le interese muy de una enorme validez es de un médico británico que estudia la mortalidad masiva en los países de la ex unión soviética después de todas las privatizaciones. hay más pero bueno para no detenerme. aquí compara la tasa de mortalidad por tuberculosis en los países que siguieron las políticas del Fondo Monetario Internacional y los países que no las siguieron, por ejemplo Rusia siguió las políticas del Fondo Monetario Internacional y Bielorrusia las paralizó, empezó las privatizaciones y lo suspendió. Imaginaros en la tasa de mortalidad las diferencias tan espectaculares que hay. En este momento en el estado español por primera vez desde que hay registros está incrementándose la tasa de mortalidad general. Cada aumento en un 1% de la tasa de desempleo ocurre un incremento de un 0,8% de la tasa de suicidios y sabéis que desde el año 2012 tenemos la tasa de mortalidad por suicidios más alta de, de la historia desde que existe el registro de enfermedades. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Vale, porque quería no dejar de hablar de. Voy a hablar, aunque sea de pasada, para, lo que, para que lo podáis retomar en en el debate. Porque el tema de la industria farmacéutica, que ha sido tratado muy bien, con mucha seriedad y con mucha documentación, no quería dejar de, de tratarlo yo, que vengo de la profesión médica. Porque hay una, a pesar de que hay médicos decentes, habemos, existimos, gentes decentes, en la sanidad lo que está claro es que la corrupción por parte de la industria, de la industria farmacéutica, del personal médico, está consiguiendo sus objetivos. Y está consiguiendo sus objetivos eh, a través de planteamientos absolutamente aplastantes que van desde la corrupción de altos cargos del Ministerio de Sanidad. Os quería contar otra anécdota que viene bien para relajar un poquito, que es ilustrativa de la capacidad de presión de la industria farmacéutica. En el primer gobierno de Felipe González eh, había un hombre, bueno, mmm, todavía vive, eh, se llama Ciriaco de Vicente, que era un hombre de izquierdas, un hombre que mmm, pues fue responsable junto con otros de cosas que, de haber escrito programas de, de un Partido Socialista que entonces todavía estaba en la izquierda, muy semejantes a las del Partido Comunista de España, por ejemplo, se afirmaba en el programa del Partido Socialista y del Partido Comunista que era imposible hablar de, la sanidad, de una sanidad pública, de verdad, de calidad, sin la nacionalización de la industria farmacéutica. Eso se escribía en los años 70 y la cosa no ha dejado más, no ha hecho más que, que avanzar, ¿no? Entonces, cuando ganan las elecciones, esto me lo ha ratificado él, que lo ha sabido de boca de, de Felipe González, que la industria farmacéutica le dijo que este hombre no era de fiar y que no podía ser ministro de Sanidad. Y el ministro de Sanidad fue Erzjuk. Que efectivamente era un hombre de la industria farmacéutica, está absolutamente vinculado a la industria farmacéutica catalana y a través de ella los intereses generales de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, las presiones fueron, lo dejo también para no extenderme mucho, pero yo creo que hay una idea que sí que es intuitivamente perceptible de que en la atención primaria. Cuanto menos tiempo tiene el personal médico para escuchar al paciente, para, eh, para explorarle, para dedicarle tiempo, más cantidad de recetas hace. Por lo menos para que no le meta al paciente si es un poco echado para adelante un libro por la cabeza, ¿no? Porque es una violencia que tú vayas con una enfermedad y no te escuchen y en tres minutos te llenen de, de recetas. Pero claro… Eso quiere decir que una atención primaria de calidad con programas de salud, con eh, actividades preventivas, con actividades de promoción de la salud, como se demostró en el año 1984, sin ningún objetivo de ahorro, disminuían el gasto farmacéutico a la mitad. Claro, de, ya se encargó la industria farmacéutica de revertir la reforma de la atención primaria y de hacer desaparecer todo aquello que era intervención sobre el proceso social de la salud y la enfermedad que nada tenía que ver con el consumo de, de medicamentos. ¿no? Como no va quedando poco tiempo... Voy a contaros porque me parece que lo que se ha dicho eh, de la industria farmacéutica, eh, yo quiero corroborarlo, porque me parece que es muy importante que yo, bueno, que yo en fin, que, que gente de la profesión lo corrobore, porque eso no va en detrimento de la gente honesta, pero la situación es de tal envergadura que el 95% de la información y de la formación que se recibe en las facultades de medicina, que se recibe al, al desarrollar una especialidad médica. Y la formación que, se, que reciben los médicos procede de la industria farmacéutica. Es decir, es residual, anecdótico, prácticamente inexistente. La información independiente que se procura a través de las autoridades sanitarias. Creo que aquí se ha hablado de un libro que tiene un título sugerente, que se llama Fármacos que matan y crimen organizado. Eh, está prologado por Joan Ramón Laporte, que es profesor de farmacología clínica de la universidad autónoma de barcelona y con quien yo, mientras fui diputada, trabajé directamente porque creo que es una de, de, la, de las pocas gentes honestas que conocen bien la industria farmacéutica, no. y está acreditado que los ensayos clínicos, que es el elemento central de la investigación, están sistemáticamente manipulados en el diseño, en el análisis, en la presentación de los resultados. Y que cuando los resultados no interesan, se ocultan. Esto está acreditado, aparte de por esta persona, por personas que a mí me están llamando muchísimo la atención, porque cada vez hay más escritos de ex directores de las grandes revistas científicas médicas, del British Medical Journal, de la Asociación Médica Americana, en fin, los, las revistas que publican esos ensayos clínicos que son la Biblia para, para el personal médico de cada especialidad. Cuando dejan de ser directores, están escribiendo, llamando asesinos a sueldo a los médicos que están firmando con su nombre prestigioso, a cambio de dinero, por supuesto, ensayos clínicos que están falseados, que disminuyen eh, de una manera manipulada los resultados adversos y exageran la eficacia de los medicamentos. Claro, esto es bastante inquietante, pero en psiquiatría, y no digo mucho porque la sesión de clausura será a cargo de Guillermo Rendueles, que seguramente tratará estos temas y, y además él es psiquiatra y, y yo no, eh, a eso se añade que los responsables eh, dos de los responsables más importantes del catálogo de padecimientos mentales, que se llama DSM, que ya va por el 5 y que ha identificado cerca de 400 formas diferentes de tener padecimientos mentales, está diciendo que eso no sirve absolutamente para nada. Que la gente está siendo tratada muchas veces de por vida, por enfermedades que no, que no necesitan y por eh, medicamentos que tienen graves daños colaterales. Eh, quiero decir una cosa, no mmm, porque cuando se habla de los fallos, de la corrupción, no quiero decir, por favor, que no haya medicamentos que sirvan. ¿Eh? No quiero decir que no haya investigación científica válida. Quiero decir que el hecho de la propiedad privada de, la, de las empresas que investigan, que producen, que distribuyen los medicamentos, está pervirtiendo los resultados de la investigación de manera que hay, es legítimo tener una dosis muy alta de desconfianza. Lo digo porque, claro, estas personas son, en fin, gente, no os voy a llenar de nombres, si tenéis curiosidad, varios prologan el, el libro ese que os digo, que se llama eh, Fármacos que matan y Crimen Organizado. Escriben la frase asesinos a sueldo, destinada a, a los grandes especialistas asesores de la industria farmacéutica, no es mía, eh, no me entretengo de, en buscar el nombre. Claro, el problema es que si la investigación, si la producción de los medicamentos, la ciencia en definitiva, está subordinada a intereses económicos, la fiabilidad del conocimiento científico está en duda. ¿Cómo sabemos? Os voy a contar una anécdota para relajar un poquito porque la he vivido yo. Esa la he vivido yo directamente. Vino a verme cuando yo era diputada un hombre, una cara muy, muy desencajada, eh, representante de la ABOT. Además tiene que ver con vuestro presidente de comunidad autónoma, Núñez Feijo. Así que os lo voy a contar con, para que lo tengáis en la cabeza. Y si quiere que me demande por... No me va a demandar, ¿no? Porque lo sabe perfectamente. Además está en el diario de sesiones. Esta persona vino a decirme que él en principio se creía en la ética, que la ABOT había firmado un compromiso de comportamiento ético en Estados Unidos y que... Él había visto cosas gravísimas que había denunciado y que eh, esa denuncia lo único que había servido es para desatar una persecución muy grave contra él que le había llevado a dos intentos de suicidio. Lo que él había visto, lo que él había tenido que hacer es proporcionar a los médicos de atención primaria unos boletines donde tenían que indicar el nombre del paciente, el medicamento indicado para padecimientos de vías respiratorias altas, que como sabéis muy bien la inmensa mayoría son por virus, y la fecha, etc. Ellos rellenaban ese boletín, se lo daban al, al representante de farmacia. El representante de farmacia iba a comprobar a la farmacia, a las farmacias de los alrededores, no a una sola. Es decir, la complicidad de las farmacias, a comprobar que efectivamente ese medicamento había sido prescrito, es decir, que el médico no había engañado, y cuando lo habían comprobado le extendían el cheque al portador correspondiente, al médico. Claro, él con eso, había visto que en la denuncia de la ética empresarial no había servido para nada, se fue a los juzgados y como él se temía que iba, eso iba a ser archivado, me lo puso en conocimiento por si yo podía hacer algo. Yo lo denuncié en el Parlamento y no solamente lo denuncié, sino que en una interpelación le exigí a Núñez Feijó, que era secretario de Estado de Sanidad, que claro que interviniera porque la estafa, aparte de al paciente correspondiente, estaba siendo a las arcas de la sanidad pública. Por supuesto no me hizo ningún caso. La Buscó como abogado de defensor a, a uno de los jueces que ha recibido más sanciones en la carrera judicial por corrupción, Carlos Bueren, y la causa fue archivada. Eso es una, una de tantas, ¿eh? es decir, que no creáis que es la excepción, eh, ni muchísimo menos. Bueno, eh, ya, voy a terminar, sí. Quiero terminar señalando que efectivamente, como Wolf nos decía esta mañana, lo que nos permite a los seres humanos escapar de la determinación, él decía, de la dialéctica negativa, podemos llamarla barbarie para no hacer explicaciones que no van a tener el rigor. Que la ha usado esta mañana para quienes hemos tenido el placer de escucharle. Es decir, eh, la actividad social, eh, la actividad organizada, es lo que nos permite ser seres humanos dignos, levantarnos sobre las condiciones que nos vienen impuestas. e intentar llevar la acción social que permita cambiar las cosas. Como no quiero hablar en abstracto, afortunadamente se puede no hablar en abstracto, ese, esa crisis no económica, la política y la sindical, producto de, ese, de esa corrupción, de esa Ese soborno de esa integración de quienes deberían ser los representantes de los dominados, de los oprimidos, nos exige buscar formas nuevas, buscar formas nuevas de acción social, de intervención organizada. Y yo os quería proponer que mirarais, saber. Las marchas de la dignidad es un invento que tenemos aquí es de nuestro ese no lo hemos importado de ningún otro lugar y es un invento importante que yo creo que debe puede tener aquí nada es seguro no pero puede tener el germen de construcción de ese poder popular que el pueblo griego no consiguió y que Siriza le escamoteó. Unas marchas de la dignidad que tienen como método de trabajo la unificación de las luchas, es decir, impedir que cada uno de los sectores luche en diferente momento y de manera no coordinada, es decir, que la gente que lucha contra los desahucios o por la sanidad o por la educación, o en una huelga, o en, por cualquier motivo, o, o contra la represión, se junte y que y ha identificado un programa que efectivamente plantea, y es la única organización que con fuerza está planteando que no hay que pagar la deuda y que no hay soberanía dentro del euro y de la Unión Europea. Y que hay que tener en el, en el horizonte un cambio para el cual hay que prepararse, para el cual hay que fortalecerse. Formas de unidad, es decir, unir formas de unidad en la lucha con un programa político de suficiente entidad. Un programa político que no habla, como yo creo, eh, que el objetivo, que no va a haber solución si no destruimos el capitalismo y construimos el socialismo. Pero eso suena demasiado lejos. Hay que tener en cuenta que venimos de muchas derrotas. El tema de no pago de la deuda es directamente perceptible por la gente como lo fue la reivindicación de la paz, de la tierra y del pan en la revolución soviética de ahora hace un siglo. Es decir, los bolcheviques no hablaban de la dictadura del proletariado ni del socialismo, porque había. Para que la gente entienda, tú le tienes que decir que cómo vas a pagar la deuda y al mismo tiempo reivindicar una buena sanidad. Es imposible. Y eso la gente lo entiende. Entonces esos planteamientos, esas líneas de, de demarcación, que además eh, actuamos con inteligencia, porque planteamos líneas de demarcación que efectivamente plantean la necesidad del cambio, la necesidad de la transformación social. al final, la gente recorre sus caminos. no. quiero recordar ahora las palabras de, del director de cine, Aki Karamusaki, creo que es. Bueno, que ha estrenado una película muy hermosa que se llama El otro lado de la esperanza y que decía que si dejamos en manos del capital el poder, no hay ninguna esperanza. Y bueno, ya termino, porque creo que efectivamente venimos de muchas derrotas, hay que tenerlo en cuenta. Hoy plantear el socialismo, plantear el comunismo, no es fácil, no es tan fácil como hace algunas décadas. Nos han derrotado, hemos perdido batallas. Pero yo creo que no vamos a reconstruir, porque si las marchas de la dignidad son importantes, más importante todavía es reconstruir formas de intervención política, que en mi opinión no pueden ser otras que aquellas que nos sitúen como herederos, yo no llamaría derrotas, de todos esos intentos de asaltos a los cielos que la humanidad ha protagonizado, sobre todo desde la Comuna de París. Han sido intentos, intentos de hacer algo tan gigantesco como para que los parias y las parias de la tierra sean capaces de derrotar a quien tiene todo el poder de la violencia y todo el poder económico, el poder cultural, el poder de alienar. Y que esa formas, eso que tenemos que inventar, que tenemos que construir, que tenemos que crear, tiene que, es, que realizarse considerándonos herederos críticos de los errores y los aciertos de quienes nos han precedido. Yo creo que esas nuevas formas políticas que dicen que ellos lo han inventado todo y que no, lo, de, lo de atrás no vale, quien no tiene raíces no va muy lejos. Porque yo creo que para una, una tarea tan enorme, tan gigantesca, tan apasionante, pero tan dura, es necesario que nos armemos con todo el valor, con toda la riqueza y con toda la experiencia de quienes aquí en Galicia, en el Estado español y en, en todo el mundo han dado su vida, han comprendido algo que, que los pueblos en momentos de grandeza asumen y que yo creo que nosotros tendremos que asumir que somos parte de una internacional, aunque no haya una internacional ni cuarta, ni quinta, ni sexta, sino que el internacionalismo es nuestra forma de existir en la vida y que al mismo, al mismo tiempo nuestra propia lucha tiene una dimensión histórica que hace que hoy, en 2017, en Pontevedra, estemos agarraditos y agarraditas del mismo hilo rojo de quienes han intentado y han fracasado, pero que nos han dejado el legado de su experiencia. Pues nada más, muchas gracias.